La justicia falló a favor del habeas corpus presentado por la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios por la situación que se vive en las cárceles de nuestro país y ordenó al comisionado parlamentario para el sistema penitenciario a que conforme un grupo de trabajo para dar respuesta a estos reclamos. Y ya estamos con el presidente de esta Organización de Funcionarios Penitenciarios, Jonathan Perdomo. Bienvenido. Gracias, Jonathan, por estar en BTV Noticias. Oh, muchas gracias a usted por el espacio y sí, muy contento por el fallo que dio la jueza y bueno, estamos trabajando ahora para justamente empezar a plantear los puntos de lo que nosotros entendemos que hay que mejorar en el sistema penitenciario. Hay 10 puntos fundamentales que se plasmaron en el documento en base a la situación carcelaria en nuestro país, que sabemos que es crítica. Ustedes lo viven desde dentro, son funcionarios civiles. Esos 10 puntos, ¿qué destacan, qué reclaman? Bueno, básicamente son tres ejes que se van en 10 puntos, que los tres ejes son el tema de la alimentación de las personas privadas de libertad, que hoy en día el resultado promedio que tenemos es de 83 pesos por cada persona privada de libertad, sin contemplar a los niños que están en las cárceles. Después tenemos el tema del hacinamiento, que es una información real, en el cual estamos sobrepasados de personas privadas de libertad en muchas unidades penitenciarias. Y el tercer eje sería la atención del Estado hacia las personas privadas de libertad, que ahí estaríamos hablando de lo que es la atención de los trabajadores y trabajadoras civiles penitenciarios en referente a las personas privadas de libertad. Hoy en día el promedio que sacamos nosotros es de 3 trabajadores cada 180 personas privadas de libertad. Pero eso es en frío, porque después tenemos que desglosar, porque nosotros en las unidades penitenciarias, si bien trabajamos en contacto directo con las personas privadas de libertad, también atendemos lo que es el área laboral, el área de educación, que ahí tenemos que sacar a las personas privadas de libertad a trabajar, llevarle las horas, en la parte de educación lo mismo, logística, cocina, deporte. Entonces, cada vez que seguimos ampliando esas áreas, tenemos menos trabajadores para las personas privadas de libertad. Y a su vez tenemos que dividir en 3 turnos, porque nosotros trabajamos 8 horas, de mañana, de tarde y de noche. Y llegamos a tener, en realidad, una persona algunas veces para 600, 500 personas privadas de libertad. Cuando obviamente hay un habeas corpus mediante, bueno, la justicia falla a su favor, pero cuando esto lo conversan con las autoridades, ¿con qué se encuentran? ¿Qué tienen que llegar a este tipo de medidas? Bueno, nosotros tenemos negociaciones colectivas con el Ministerio del Interior, en el cual tenemos algunos pequeños avances, pero para la organización necesitamos tener avances más contundentes y mucho más allá. También nosotros entendemos que es necesario que hayan políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos, porque en definitiva todo termina siendo en dinero. Y por eso es que nosotros hoy en día reclamamos la emergencia en materia de cárceles. Sí, la última estuvieron en el Parlamento. Exactamente, también estuvimos, sí, cuando fue la interpelación del ministro. Exacto. La última emergencia que nosotros tuvimos fue por el tema de la pandemia, y ahí fue que se volcó un montón de fondos para poder abordar eso. Nosotros como trabajadores apuntamos a lo mismo. Estamos en una emergencia en materia de cárceles que entendemos nosotros, y justamente necesitamos recursos humanos y también en lo que es todo el tema económico para poder abordar esta gran problemática. Bueno, también en este habeas corpus se sumó la diputada Betiana Díaz, sí, en el cual ella está en la comisión de seguimiento carcelario y bueno, y los acompaña y nos está acompañando en esto, sí, porque también cree que es justo esta causa. Te quiero preguntar varias cosas. Por ejemplo, algunas cosas mencionaste en el acompañamiento a los privados de libertad, porque quiero que le queden claro a los televidentes cuál es la diferencia en la tarea que ustedes realizan como operadores civiles y la que realizan los dependientes del Ministerio, los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior, cómo se complementan, cómo es el trabajo. Esa es una de las preguntas, y optimizando el tiempo te hago la 2. Una emergencia carcelaria con los escasos recursos humanos que me acabas de mencionar, ¿considerás que es posible realmente? Vamos por las diferencias entre uno y otro. Vamos primero por la 2, sí, que me gustó. Bien. Bueno, el tema de la emergencia en materia de cárceles, sí, es necesario el ingreso de personal, como lo estamos diciendo, pero sin recursos no lo vamos a tener. Nosotros entendemos justamente que es el momento, porque quien lo puede decretar es el Poder Ejecutivo. Nosotros fuimos a la justicia. Si la justicia, o sea, tenemos
lo que es la justicia que nos favorece a nosotros. Si la justicia hoy en día podría decretar la emergencia en materia de cárceles, ya estaría decretada. Por eso es un claro mensaje al poder político en su conjunto que es necesario que se empiece a implementar un montón de medidas para poder abordar esta situación. Sí, la justicia entiende claramente que se tiene que abordar este tema ya. Exactamente. Por algo hace lugar a esto. Justamente. Y después, lo que es, perdón, en la primera pregunta me dijiste... Las diferencias y cómo se complementa el trabajo con los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que quien arresta a las personas cuando cometen un delito, no la pueden rehabilitar. Eso es el primer factor. Lo segundo es, las diferencias que nosotros tenemos es que nosotros estamos formados para el acompañamiento, la rehabilitación. Cuando fue la última emergencia en materia de cárceles, fue en el 2010, cuando teníamos 8.000 personas privadas de libertad, hoy tenemos 16.000. ¿Tá? Bueno, en base a eso fue que se pidió el tema de la humanización de las cárceles. Y nosotros venimos justamente a que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad y hacer el seguimiento continuo de estas personas. Pero evidentemente, sin personal no lo podemos hacer. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y de hecho, algunas veces hacen muy buen trabajo porque los compañeros muchas veces llegan por necesidad de este trabajo, pero se quedan por vocación, por más que nada, viendo la realidad de lo que estamos planteando. ¿Cómo se transcriben los derechos humanos en las cárceles hoy en día? Porque sabemos que no solo en el tema de alimentación, en hacinamiento, también en ocasiones conviven hasta con roedores en algunos lugares. Bueno, exactamente. Uno está el informe de Juan Manuel Petit, en el cual manifiesta que toda esta cuestión de lo que está pasando en las cárceles. Y sí, también, eso es un factor clave para decir que trabajamos ante eso, ante el sistema el tema de ratas, roedores, enfermedades, un montón de enfermedades, que de hecho este gobierno lo que ha hecho es el tema de las certificaciones médicas, que nos van a descontar por estar en una enfermedad. Nosotros no estamos de acuerdo con el nuevo régimen de certificaciones médicas, más que nada porque estamos puestos en el día a día a distintas enfermedades que hay en las cárceles. Y tú me hablabas hace unos instantes fuera de cámara sobre la salud mental, incluso tampoco son asistidos en ese sentido o no tienen la suficiente cobertura, ustedes han tenido que tomar cartas en el asunto. Exactamente, nosotros tuvimos una negociación en el 2021 para tener una oficina de salud ocupacional. Hoy en día tenemos dos psicólogas para atender lo que son 1.300 trabajadores civiles penitenciarios. Es muy poco, ahí necesitamos, aparte en esa área, necesitamos lo que es un médico certificador, administrativo, también precisamos un montón de recursos que hoy en día no los tenemos. Y bueno, nosotros hemos escuchado que se está apuntando mucho el tema de la salud mental, pero no es suficiente. Como no es suficiente, también el sindicato lo que hizo fue implementar una compañera que es psicóloga para todos los afiliados para que sea gratuito, porque nosotros estamos viendo una situación muy complicada los compañeros y compañeras cuando se ven sobrecargados con las tareas. Y con el tema del personal, por ejemplo, y cuando decimos sobrecarga, por ejemplo, en la unidad número 5, cárcel de mujeres, en el horario de la tarde tenemos un compañero para tomar 3 pisos. Entonces, evidentemente, un compañero no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. El Estado está fallando ante justamente esta situación. Te quiero preguntar si tenés que calificar como el lugar, el recinto carcelario más preocupante, crítico, caótico. ¿Cuál es el hoy día el que está padeciendo todos esos inconvenientes y está al borde del colapso? Bueno, tenemos la unidad número 5, que es la cárcel de mujeres, tenemos la unidad número 4, que es en Goncar, también en Maldonado, en el interior también tenemos ahí alguna situación, también tenemos lo que es la cárcel de Cerro Carrancho, Rivera. Generalmente son las cárceles que tenemos de máxima seguridad que están muy complicadas. Te quiero preguntar porque también se desprende de esto de que se iba a trabajar con el comisionado parlamentario justamente en un grupo de trabajo. Si ya comenzó a funcionar, están en contacto, ¿qué se prevé que suceda? Y si no hay plazo, tú me dirás cuándo se abordará. Bueno, nosotros como sindicato lo primero que hicimos fue mandar una solicitud para una negociación en el marco de este habeas corpus con el Ministerio. Aún no hemos tenido respuesta formal ante ese pedido que hicimos. Y bueno, sí, en cuanto se conforme este grupo de trabajo, indudablemente nosotros vamos a estar ahí junto con lo que es la diputada Betiana Díaz, que va a participar de este grupo de trabajo.
Ahí, por lo menos con Betiana Díaz o con Juan Miguel Petit, coinciden en los planteos de las necesidades que tienen los centros de reclusión. Sí. ¿Hay reciprocidad? ¿Hay una posibilidad de que se recepcionen sus reclamos? Bueno, ese es el... Por lo menos para hacer fuerza en conjunto, a eso me refiero. Esa es la idea que nosotros tenemos, justamente trabajar en conjunto, porque nosotros como sindicato y con Betiana Díaz entendemos que justamente por eso entregamos el documento, y ahora se va a sumar el comisionado parlamentario, justamente, que viene haciendo algunos de estos reclamos, y bueno, esperemos que tengamos una buena recepción y que podemos llegar a un buen consenso, justamente para poder solucionar todo lo que es el sistema penitenciario. Jonathan, te agradecemos estos minutos con BTV Noticias por el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias.